enfados, así se puede decir, los enfados sinodales están en aumento, los progresistas no están recibiendo lo que quieren, no están recibiendo lo que a ellos se les antoja, o no están recibiendo lo que creían que iban a recibir, y se le prende al Papa el rancho, por así decirlo. Las feministas sinodales amenazan con protestar, ya se habla de protestas, ya se habla de una especie de presión, porque el Papa no les da lo que quieren. Vamos a verlo a continuación. Rebelión sinodal, mis queridos hermanos en Cristo, las mujeres de alguna otra forma, las feministas de este sínodo, sobre la sinodalidad que el Papa Francisco está celebrando, amenazan con protestas, ya se habla de mucha inconformidad, las cosas se ponen tensas entre el romano y este tipo de mujeres, y lo vamos a ver a continuación para que usted lo analice. Te muestro aquí la fotografía de estas mujeres que no están contentas con los resultados que el sínodo les está prometiendo el día de hoy. Dice este artículo que es muy interesante, las feministas sinodales vuelven a la carga y dicen lo siguiente, las mujeres que piden el sacerdocio femenino deben ser escuchadas y sobre todo se les debe dar lo que están pidiendo en el sínodo. La mozambiquesa Sheina Lukandi Pierce, una de las madres sinodales, aprovechó la rueda de prensa del sábado para hacer proselitismo del sacerdocio femenino y de las posturas LGBTQ y más. Parece que a estas alturas hay algunos que aún no se han enterado que esas cuestiones no están en el debate durante el sínodo, dice esta mujer sinodal, sinodal del Papa Francisco. Fíjate lo que están diciendo. Durante el sínodo, ¿verdad? No les basta, dice esta mujer, la negativa del cardenal Víctor Manuel Fernández, ni del mismísimo Francisco, que ellas siguen defendiendo lo contrario de lo que dice la iglesia y lo que el Papa mismo ha marcado, pero para ellas seguro que no habrá excomunión, ni les van a hacer absolutamente nada. Al contrario, ahí están en el sínodo, debatiendo y opinando sobre el futuro según de la iglesia católica. Esta mujer también fue la primera mujer, valga la redundancia, nombrada responsable de las comunicaciones de las conferencias episcopales católicas también en África Meridional y es colaboradora del Vatican News, lo que suponemos que ha sumado puntos para que haya escogido para participar en el sínodo. Como ven, el nivel de esta asamblea de obispos es casi taberna de bar. Mientras cientos de prestigiosos teólogos se han quedado en la calle, se ha promovido la participación de personas que saben de teología lo mismo que nosotros sabemos de chino y de mandarín. Es cierto, nada. Dice, esta mujer fue la encargada de desvelar en la rueda de prensa que en el sínodo se está pedaleando sobre el diaconado y sacerdocio femenino y sobre cuestiones de LGBTQ y más. A pesar de los intentos de Francisco y del prefecto de la Doctrina de la Fe para sacar estos temas de la agenda del sínodo. Pero lo cierto es que en estos intentos parece haber fracasado. Y las sinodalistas hacen oídos sordos a las declaraciones del Papa para seguir adelante con su plan de avanzar con su agenda progresista. Sheina Priest destacó en la rueda de prensa que es necesario medidas concretas para ahondar el problema de la migración y de la producción de armas. También incidió la necesidad de no excluir a las mujeres de querer servir en la iglesia. Las mujeres necesitan ser escuchadas, especialmente aquellas que abogan por el sacerdocio y o representan las preocupaciones de la comunidad LGBTQ y de la iglesia católica. A pesar del descontento que se desconocen, que ya pueden ejercer como tales en las iglesias protestantes. Total, al fin y al cabo,
El protestantismo, al igual que que el resto de las religiones, es un camino más para llegar a Dios, según lo dijo Francisco. Estas mujeres no se quieren ir y se empeñan en, de alguna otra forma, convertir la iglesia a fuerzas al protestantismo y hacer que éstas las admita como diaconisas. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando en la iglesia el día de hoy es que de este grupo modernista que quieren modificar la religión, están enojadas porque no se les está dando lo que ellas quieren. Y al no dártele lo que ellas quieren, se ponen furiosas y entonces empiezan las protestas. Se le va a venir el mundo encima a Francisco porque a pesar de que el Papa ha dicho que tomen otra agenda, que hay otros tipos de asuntos que arreglar, las mujeres de ese tipo no van a descansar. El modernismo así es, o le dan lo que quieren, o hacen lo que tienen que hacer para llegar a este punto. Ese es el modernismo, mis queridos hermanos. Y ellos lo están haciendo de una forma brutal, ¿no? No podemos negarlo, lo están haciendo así. Como el Papa y como Víctor Manuel Fernández no les dieron lo que ellas querían, bueno, lo van a seguir intentando y dale, no se sabe si es una estrategia para que el pueblo se aclimate o para que el pueblo diga, sí, denle el sacerdocio femenino, pero lo que está en juego aquí, lo que está en juego duramente es la iglesia de Jesucristo. Todos sabemos, como dice aquí al final del artículo, si estas mujeres llegan a ser sacerdotisas, bueno, pues la Iglesia Católica será una protestante más. Y como dijo el Papa Francisco hace unos días, todas las religiones nos llevan a Dios. Entonces lo que están haciéndose las preguntas a las personas es, si todas las religiones nos llevan a Dios, ¿qué carajo estamos haciendo con Francisco? Aquí, ¿por qué no se van a fundar su secta o con las iglesias protestantes donde ya se pueden ser sacerdotisas? El asunto es que quieren que a fuerza la Iglesia Católica las promueva y las admita. También se amenaza de mucho descontento en los periódicos, en los medios de comunicación, obviamente, que dicen que no se le está dando nada, haciendo referencia de que se le está dando tole con el dedo a las feministas del sínodo sobre la sinodalidad. Se habla de organizarse para hacer marchas, incluso hacer protestas contra el Papa y contra el Vaticano, obviamente, por no darles lo que ellas quieren o lo que ellas creen que se les debe dar. El asunto se pone muy interesante porque va a haber una presión enorme, tanto de obispos, sacerdotes, cardenales, progresistas, para que el Vaticano ceda ante estos caprichos. Y lo más peligroso que puede ser es que se aplique en la teoría, ojo con esa parte. El Vaticano puede salir diciendo que no hay mujeres sacerdotisas, pero en la teoría, en la práctica, puede empezar a haber indicios que muestren que sí hay mujeres sacerdotisas. Por ejemplo, ya pasó aquí, borramos esto y ponemos esto. Aquí ya se empieza a ver rastros de mujeres que se volaron la barda y no pasó absolutamente nada. Aquí también congregas a tu pueblo sin cesar donde aquí hay para que rastros ofrezca donde en también tu ya se volaron honor las un mujeres la sacrificio barda sin y no se dice mancha, no. desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, como memorial de su amor hacia nosotros y como anticipo de la esperanza de la resurrección, tomó pan en sus manos, pronunció sobre él la bendición y se lo repartió diciendo: Tomen. Estos son indicios en la práctica de que las mujeres ya están queriendo ocupar el altar. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Las sinodales van a insistir. No van a retroceder hasta que el Papa les dé lo que quiere, ya sea este Papa o un futuro Papa. Pero, ojo con ese punto, estén conscientes de que esto puede pasar y comenzar a implementarse en la práctica. No lo permitan. Bajo ninguna circunstancia no lo permitan o serán cómplices de la perversión sinodal que la Iglesia está experimentando por culpa del Papa Francisco.